Muy bienvenidos a Inbound Marketing. En nombre de Inglés Corporativo, su facilitador Boris Lemus les da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de Inbound Marketing. Para esta penúltima de la semana, vamos a estar trabajando de una forma alterna con nuestra plataforma virtual, así como también con esta presentación en la cual vamos a ir trabajando de una forma alterna un plan de contenidos. ¿Cómo debemos de desarrollar un plan de contenidos? Esto obedece a una condición que como todo especialista debemos de tener y es una planificación estratégica. De tal manera que los objetivos se encuentren alineados, los objetivos como empresa, como emprendimiento, como negocio, deben de estar debidamente alineados con los objetivos de marketing. Entonces, vamos a ver primero, para ponernos en contexto de nuestra plataforma virtual, tenemos algunas actividades que desarrollar. No sé si ayer ya ustedes pudieron hacer su laboratorio. Recuerda que hicimos la parte del blogging y quedamos también con este laboratorio número 4 pendiente. Lo podemos hacer este día, al final de la noche. Yo se lo sugerí el ayer, pero podemos trabajarlo ahora si todavía no lo tenemos muy madurado. Aquí estamos hablando de los marketing de contenidos en la primera parte. Recordarles también que estamos revisando una estrategia del famoso blog, de que debe de ser también una forma de llegar a nuestros clientes de forma más atractiva, más técnica, de tal manera que ellos puedan interesarse por obtener mayor información acerca de los contenidos que nosotros ya estamos publicando, como puede ser en Facebook, como puede ser en Twitter, como puede ser en Instagram, cualquiera de las redes, pero sobre todo es un excelente aliado y es, digamos, es un soporte adicional a una plataforma denominada sitio web. Y veíamos en resumen de qué se trataba esto del blogging. También empezamos a mencionar ya algo, un término que se llama keyword o palabras claves. Esta palabra clave, y con eso vamos a iniciar oficialmente, nos va a permitir a nosotros que en los buscadores, o sea, ahí en el motor de Google, pueda aparecer toda esta información dentro de los contenidos orgánicos. Entonces, es bien importante que nosotros podamos diseñar, podamos pensar, planificar correctamente cuál va a ser esa palabra clave con la cual nuestros contenidos están debidamente asociados. No lo podemos dejar a una cuestión de suerte. Tampoco Internet no lo va a ordenar por sí solo. En un sitio web, nosotros cuando estamos haciendo la configuración, ya aparecen algunos parámetros relacionados con los contenidos que nosotros vamos a crear. Y es ahí esos contenidos que deben de estar asociados con esas palabras claves que se llaman keywords. Eso nos va a permitir a nosotros que se haga un análisis y búsqueda relacionada con nuestro contenido, de tal manera que pueda aparecer dentro de las primeras posiciones de los buscadores. Si usted introduce, por ejemplo, y esto obviamente lo va a hacer después de la clase, cuando usted está haciendo práctica, algún contenido en especial, como en este caso nos plantea el tema del inbound marketing, que es la asignatura que nosotros tenemos, pero supongamos que está relacionado más a su negocio.
¿Cómo me buscaría a mí mi cliente? ¿Qué es lo que yo vendo? ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo necesito publicitar? Nosotros, dentro de la parte de la parametrización de nuestro sitio web, colocamos todas estas palabras que van a formar parte de ese contenido orgánico. Por lo tanto, es bien importante que le demos forma. Yo siempre le voy a llamar que lo hagamos en papel. Quiere decir de que previo a que nosotros podamos lanzar cualquier tipo de campaña a través de las redes, que nosotros vayamos de una forma vigilante ahí a los buscadores para ver cómo están relacionadas estas palabras que son las famosas palabras clave. Entonces acá vamos a ver si queremos posicionar una página web, un blog de forma eficiente y orgánica. No hay mejor ruta que hacerlo mediante la correcta elección de los keywords o las palabras claves. Para sacarle el mejor provecho, hay que utilizarlas en el título y en algún subtítulo. Entonces, si yo voy a vender comida para mascotas, se recuerdan que ayer lo hablamos, decir comida para mascotas. Mascotas pueden ser diversas. Vamos a tomar la palabra mascota en dos líneas sencillas. Uno, ¿qué concepto tenemos nosotros de una mascota? Puede ser de que algunos, nuestro público a lo mejor no reconoce la palabra mascota. Es muy sofisticada la palabra. No le llamamos así. ¿Le llamaremos animal de compañía? No, es demasiado complicado también. Esa es una conceptualización tal vez para otro grupo objetivo. Entonces, ¿cómo le podemos poner? Comida para animales. Ok, pero la comida para animales pueden ser animales domésticos, pueden ser animales salvajes, ¿qué tipo de animales? En la medida que nosotros, solo para que vea cómo hicimos este ejercicio, en la medida que nosotros podemos delimitar correctamente el nombre del producto, asociarlo a una categoría, de esa forma se va a ir posicionando dentro de los buscadores. Por eso decía, lo vamos a hacer así en dos vías, llamarle como alimento para mascotas, llamarle alimento para animales. ¿Cómo le podría llamar yo a esto que sea como una especie de subtítulo o de título genérico a este producto que yo estoy ofreciendo? Entonces, ¿por qué no mejor ubicar la palabra concentrado para perros y le ponemos ahí entre comillas animales o le podremos poner mascotas? Cuando estamos nosotros en el proceso de parametrización de nuestro sitio web, nos da diferentes opciones para que podamos agregar todos estos campos. Pero ojo, desde el inicio nosotros debemos de tener muy bien pensada esa palabra para que el buscador pueda entender de qué se trata el concepto, de qué trata nuestro contenido. Así que creo que con esto quedamos nosotros bastante claros en cuanto a la forma que debe de utilizarse esa palabra clave. Haga un ejercicio mediante una lluvia de palabras, palabras que sean generadoras, vaya revisando usted en el sitio web. De la misma manera lo puede hacer a través de las redes sociales cuando nosotros queremos saber cuánto o cómo va la tendencia de ciertos eventos. Ya poníamos algunos ejemplos, como cuestiones, usted escribe guerra, por ejemplo, ahí le va a aparecer posiblemente la primera, la que se está robando toda la atracción del mundo, es la de Israel, la Franja de Gaza. Ya la de Ucrania, Rusia ha quedado en un segundo plano, por mencionar algún ejemplo. Es necesario que nosotros podamos elegir esas palabras clave para el engranaje del posicionamiento del SEO, que tenga un proceso totalmente claro y definido. No debe de ser enredado, no debe de ser complejo. Por supuesto que usted va a ir asociando su marca también.
También es importante, óigase bien, a dónde se va a realizar, y me refiero al aspecto puramente geográfico, a dónde nosotros vamos a desarrollar estas actividades de campaña. Porque si lo hacemos nosotros de una forma muy generalizada en toda la red, eso puede abarcar otros territorios a los cuales nosotros no pretendemos llegar todavía. Entonces eso puede también generar que apoyemos más a la competencia, de que le demos más crecimiento a ellos. Entonces, en estos famosos procesos de búsqueda, es necesario que nosotros tomemos en consideración ciertos elementos. Después de esto, yo me voy a pasar a un plan de contenidos y yo lo voy a dejar ya sellado para la próxima clase, porque me interesa que usted tome bien en cuenta y tome de una forma consciente que todos estos elementos que estamos presentando son de verdadera utilidad para que usted pueda generar su inbound marketing de una manera técnica, con la menor cantidad de errores posibles. Entonces, veamos. Número uno, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Un análisis de la página web, o para este caso, pues veníamos hablando del blog. Tiene que ser muy completo, tiene que ser amplio. No solamente tenemos que considerar temas que nosotros queremos tratar, sino también algunas otras posibilidades que puede presentar nuestro contenido y cómo ésta se va a enfrentar a la competencia. Ojo, la competencia nosotros siempre la tenemos que tener muy bien vigilada, supervisada, qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, para que nosotros podamos aprender de esas experiencias. No se trata de ir a copiar lo que está haciendo la competencia, sino que le sirva a usted como una guía también para saber qué es lo que hace y cómo lo hace. Tenemos que ser muy realistas y tener claro que hay ciertas palabras con las cuales va a ser muy difícil porque ya están saturadas, ya están dominadas por otras páginas que están con un posicionamiento de mayor antigüedad por ciertas marcas que son más importantes y, por qué no decirlo también, que eso se paga, sí, con dinero, eso se paga. Cuando usted ve algunos comerciales, algunas franjas, esto lo hacen todos estos generadores, en el caso de Google, en el caso de Chrome, en el caso de YouTube, le están ofreciendo a aquellos que son tendencias o que son influencers que puedan hacer determinada publicidad y que aparezca ahí. Así que ojo con esa parte, el análisis. Dos, ya hablamos bastante de la definición de nuestro buyer persona. En el entendido que ya tenemos nosotros definido quién es ese cliente ideal para nosotros, nosotros vamos a tener que desarrollar en esta fase cuál es ese contenido que está realmente diseñado a las necesidades, a la medida de mi buyer persona, para que no se nos vaya a nosotros a divagar y se nos vaya a ir por otro lado nuestro buyer persona. Y para esto, pues nosotros, conociendo cuáles son esas necesidades, esos deseos, cuál es la cultura, cuáles son los comportamientos, vamos a ir generando esas palabras clave que encajan directamente con ese buyer persona. Como número tres, vamos a decir cuáles son esas palabras clave que nosotros vamos a posicionar. Hay métricas que nos permiten a nosotros tener un mejor control, que podamos nosotros observar cuáles son las tendencias de la utilización de estas palabras claves. De tal manera que al conocer esas métricas, porque tenemos que tener claro también que las métricas a nosotros nos permiten trabajar de acuerdo a estadísticas confiables. Esto no es algo de prueba y error, sino que es de ciencia aplicada. Los
resultados que nos brindan a nosotros este tipo de métricas con una buena interpretación, partiendo del análisis, podemos tomar decisiones que nos van a permitir saber cuáles son esas palabras claves que vamos a posicionar. Obviamente no nos conviene tampoco elegir de acuerdo a esas métricas aquellas que tienen pocas búsquedas, porque no vamos a generar nosotros tráfico. Y por otro lado, aquellas que tienen mucha competencia y tienen seguramente más campos de acción, tienen más seguidores, hay una generación de contenidos en diferentes redes, en diferentes tiempos, nos van a opacar lo mucho que nosotros hacemos. Entonces nuestro esfuerzo se va a ver así como bastante pobre. Número cuatro, identificar clave long tail. ¿Qué es eso? Buscar conjuntos de palabras largos y descriptivos. Eso es de la famosa cola larga, adaptados a la atracción de un tráfico de calidad y cualificación. Por ejemplo, coches que son... Nosotros no le llamamos coches, nosotros escuchamos aquí coches, nos imaginamos que es un coche para bebé, de ahí donde andamos a los chicos pequeños, no nos imaginamos nosotros que son vehículos automotores. Oír vehículos automotores tampoco es como muy común en El Salvador. ¿Cómo le llamamos nosotros en El Salvador? El carro, la nave, cosas así. Y estas palabras long tail son muy interesantes porque combinan una menor competencia con la atracción de un público que ya está todavía más reducido porque se encuentra segmentado y que le pueden interesar nuestras propuestas. Así que vamos a escuchar este breve resumen con nuestra compañera para que nos hable de estos keywords y ya regresamos con más contenido. Vamos a ver, profesora Laura, qué nos dice del keyword. Hola a todos, les doy la bienvenida nuevamente a este curso de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las claves que nos permite ser encontrados dentro de la web para poder atraer tráfico a nuestro sitio web. Hoy vamos a hablar de las keywords. Acompáñenme. Muy bien. En el sentido que veníamos expresando en las clases anteriores y la importancia de generar contenidos, también es importante aclarar que cada vez hay más competencia, hay más personas que han descubierto que deben realizar la metodología del inbound y por ende, pues esa competencia ha elevado el nivel. Y entonces ha elevado el nivel de tal manera que hace 10 años era muy sencillo poder ser encontrado por la audiencia mediante un contenido de valor. Ahora mismo no lo es tanto. Por eso es que tenemos que profundizar en términos como en el caso de la clase de hoy, que son las keywords. Y estas son palabras clave o términos o conjunto de términos que utilizan los usuarios cuando realizan una búsqueda, valga la redundancia, en motores de búsqueda. Es decir, que con las palabras clave lo que estamos logrando es que las audiencias nos encuentren. Entre esa cantidad enorme de contenido que podemos tener tanto en los motores de búsqueda como en las redes sociales, el elegir las palabras clave, las palabras que las personas están utilizando para realizar una búsqueda es supremamente importante para que nuestra estrategia de inbound marketing también triunfe al final del día. Algo que es importante destacar y es que todo cuando empieza a evolucionar empieza a tener un orden lógico que nos permita pues tener una planificación misma y poder tener mejores resultados. En este sentido, el tema de la elección de las keywords fue evolucionando
en la medida de que fue siendo necesario, porque tenemos muchos competidores que hablan básicamente de temas similares al que nosotros podemos hablar en la mayoría de los casos. Habrán excepciones, por supuesto, pero en ese sentido, el proceso que debemos llevar para una búsqueda de una keyword es el siguiente. Primero, tenemos que hacer un análisis de la página web o del blog. Es decir, tenemos que verificar de qué es lo que hablamos y luego tenemos que saber de qué es lo que está buscando nuestro buyer persona. Y en la medida de lo que ellos buscan, de ese análisis exhaustivo que hacemos a ese buyer persona, podemos obtener información que nos va a permitir elegir una keyword que sea adecuada al contenido que nosotros proporcionamos o al contenido que las personas están buscando. Además, tenemos que elegir las keywords a posicionar. Para esto nos podemos auxiliar de Keyword Planner, de Google Trends, entre otras aplicaciones que actualmente existen, con las cuales nosotros podemos encontrar aquellas keywords que están siendo mejor posicionadas. Y también hay otro término, hay otra manera de posicionarse y es a través de las claves de más largas, es decir, que son frases más largas con las que las personas buscan. Ejemplo de ello puede ser personas que estén buscando hoteles en una ciudad de Centroamérica o en la ciudad de San Salvador en Centroamérica. Eso estamos hablando de una frases o ajá, de una frase bastante amplias y en ese sentido pues también colocan. Todo esto lo que conlleva es a que dentro del contenido que nosotros vayamos a escribir, a subir a través de la publicidad, etcétera, puedan contener esas palabras claves que conlleven a que cuando una persona de la audiencia que nosotros hemos seleccionado decide buscar en un motor de búsqueda, valga la redundancia, y escriba esa palabra, nuestro contenido se encuentra en el tope de la clasificación del motor de búsqueda. Para eso nos sirven las keywords. Y bien, de esa manera hemos llegado al final de este video. No olviden incluir las keywords, hacer la búsqueda necesaria, con el fin de que su audiencia los pueda encontrar. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias, estimada. Bueno, aquí ya cerramos nosotros esta parte del keyword. Ya vamos a empezar con los call to actions. Nos viene después el laboratorio número 5. Ayer empezamos a hablar del blog, ahora cerramos ya la parte del blog y, por supuesto, de esta importante parte que es el keyword. Y ya le estoy enseñando yo qué es lo que viene en su evaluación, para que, no para que se aflija, sino para que usted haga su respectiva planificación de cómo va a realizar estos laboratorios. Bien, otra parte importante son estos clicks to action. Voy a llamar CTA. Y estos nosotros los vamos a conectar directamente con las impresiones que tiene uno de nuestros usuarios, no necesariamente nuestro buyer persona, cuando ve nuestros contenidos. Hay estrategias que son para llamar a que determinados usuarios puedan darnos esos clics, por ejemplo, con los colores, iniciar una prueba, tener alguna demostración gratis, te damos un X por ciento de descuento. Ahí es donde nosotros tenemos esos botones y con eso captamos nosotros información de las personas que se interesan, que pueden ser nuevos usuarios, pueden ser nuestros buyers, pueden formar parte de ese público objetivo o pueden ser nuevos visitantes que nosotros tenemos. Es increíblemente potable,
Es una buenísima estrategia que nosotros insertemos estos botones, pero ojo, no pierda de vista, y casi siempre se lo voy a estar mencionando, que si usted hace una promesa, lo que llamamos la promesa de marca, no la vaya a echar a perder. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando nosotros hacemos algún tipo de promoción, como por ejemplo en Instagram, que dice, sígueme y participa en la rifa de una estadía con la persona con la cual tú quisieras estar aquí, y que esa persona usted la tiene que taggear o que la tiene que etiquetar. Haga de verdad la rifa, porque de repente uno no sabe si fue tomado en cuenta o solamente lo está haciendo para llamar la atención. Entonces, ojo, no vayamos nosotros a desperdiciar la promesa, algo que ya nos costó construir. Fíjese que la confianza no se gana. La confianza sí se puede perder. ¿Qué quiere decir esto? Que la confianza existe. Usted puede confiar en todas las personas, pero una vez alguna de estas personas falla, usted tiene una pérdida de confianza. ¿Sí? La confianza no se gana. Es decir, todos entramos bajo ese principio como de legalidad, de que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos de tener siempre a nuestra audiencia satisfecha de que si estamos ofreciendo algo, lo vamos a cumplir. Estos botones que se llaman call to action deben de ser muy atractivos, deben de ser limpios, es decir, que no vaya a estar con contenidos muy saturados, para que las personas lo puedan identificar claramente. Recuerde que nosotros estamos trabajando en diferentes dispositivos. Trabajamos en dispositivos digitales de las famosas pantallas. Bueno, ahora pues ya no es para nadie nuevo tener pantallas touch. Estoy hablando de celulares inicialmente, pero esto fue una revolución. Ahora todo es touch. Pero los computadores o computadoras, nosotros todavía damos clic. Lo podemos hacer con un mouse o si tenemos una laptop, lo podemos hacer con un pad. Entonces, ojo con esa parte. ¿Por qué lo menciono? Porque los contenidos en nuestros celulares son más pequeños. Es decir, comparado con una pantalla de 7,5 pulgadas, de 10 o de 12 o de 20, pues la forma en la cual nuestros usuarios pueden hacer clic puede ser más complicado que en una computadora. Así que una de las sugerencias que nosotros estamos haciendo para estos botones es que sean atractivos y limpios, es decir, que se puedan ubicar correctamente. Si usted está viendo aquí la pantalla, usted ve todo el contenido en fondo blanco y no hay nada que le distraiga, excepto tal vez estos botoncitos que yo tengo aquí arriba debidamente configurados. Entonces, algo así deberían de ser los botones, de tal manera que puedan sobresalir, pero de una forma muy limpia de todo este contexto que tenemos acá. Cinco consejos para el texto de tu llamado de acción o los call to action, ¿sí? El famoso CTA. Utilice la parte de los descuentos, reservaciones, pruebas gratis, tour virtual, por mencionar algunos. Estos deben de tener un buen texto que pueda sobresalir, pero que también sea práctico, para atraer a los lectores. Omita palabras aburridas como enviar, ingresar, hacer clic aquí, aunque eso parece bien trillado, pero usted todavía lo ve. Hay muchas páginas que dicen clic aquí y le ponen hasta los deditos, ¿verdad?
de los emojis, señalando con un dedo, haz clic aquí, o se está moviendo el contenido y sobresale indicándole a dónde debe de hacer clic. Pero, pues es válido. Ahí usted verá cómo le va a quedar su información. Estos son algunos conceptos. Utilice alguno de los verbos. Recuerde que el verbo es una acción. Algo que sea convincente, como obtener, leer, probar. Y a eso lo amarra con la oferta. Obtén el descuento, reserva tu lugar, prueba lograr. Número dos, haga que el texto del botón de sus llamados a la acción sea grande y legible. Y le hago énfasis en el grande, pero que no le vaya tampoco a cubrir algo y que parezca antiestético. El texto de los botones debe de sobresalir para que se pueda leer fácilmente, pero no lo vaya a hacer fuera de un contexto, que se vaya a ver algo desagradable, algo poco estético, porque eso en el subconsciente le puede generar algún tipo de rechazo al usuario, porque lo tomaría como que usted le está gritando o como que lo está amenazando. Si usted no ha escuchado sobre el uso de las letras mayúsculas cuando escribimos, préstele atención. En la netiqueta, es como la etiqueta pero con N, netiqueta nos indica a nosotros que el uso de las palabras mayúsculas, inclusive los saludos, como decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, no es correcto cuando estamos en estas modalidades digitales, porque cuando ve un texto en mayúscula, la gente lo asocia como que le está gritando. De la misma manera, cuando ven un texto muy grande, lo siente amenazante. Y la parte del saludo, fíjese bien, cuando usted lee un documento, imaginémonos, usted ya fue a dormir, o bueno, veámoslo en este contexto, 8:30 de la noche, y usted, lo voy a decir así, abre un correo electrónico, y en el correo electrónico le dice: buenos días, espero que te encuentres bien. Cuando usted lo lee como buenos días, automáticamente su cerebro le está ubicando en el contexto de la mañana. Y si usted lo está leyendo en la noche, usted dice, ay, no, es como cuando usted o alguien llega tarde y saluda buenos días y la gente le buenas tardes. Algo así se siente. Entonces, por eso en estas modalidades no es conveniente estos elementos de los saludos, de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay que ser breves, hay que ser agradables, hay que pensar bien, por supuesto, qué es lo que nosotros vamos a colocar en estos call to action. Ya hablábamos de la brevedad. Si el texto es grande y procesable, mantenga la copia breve. 2, 3 palabras, no le ponga mucho. Número 4, utiliza la primera persona. Sí, inicie su prueba gratis. ¿Sí? ¿Por qué? Iniciar mi prueba gratuita. ¿Por qué? Porque eso tiende a generar esa primera persona a la apropiación. Así que ojo con esa parte. Y le puede usted colocar así como aparece aquí en el texto, reservar mi lugar. Se oye con propiedad. Obtener mi regalo de promoción. Entonces la gente cuando lo está leyendo siente que usted lo ha hecho directamente para él o para ella. Entonces utilicemos siempre la primera persona, no lo hagamos de una forma impersonal. Número 5, crea la urgencia, incluir ese sentido de urgencia, así de que para allá.
nos ayuda a nosotros a obtener altas tasas de clic. ¿Por qué? Como cuando usted le dice, mire, esta oferta va a estar vigente de 8:35 de la noche hasta las 9. ¿Qué es lo que hace usted? Ir a ver el reloj. Uy, ya son las 8:35, ahorita tengo que hacerlo. Entonces, esa generación de inmediatez hace que aumente el número de clics. Algunos de esos ejemplos aquí los tenemos. 50% de descuento solo hoy. Únicamente quedan X cupos. Cómpralo ahora. Mañana esta oferta no estará disponible. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los consejos básicos que nosotros tenemos para esta configuración de los botones de los CTA. Algunos otros consejitos relacionados a la parte estética. Utiliza colores brillantes. Mire, las pantallas digitales definitivamente son una maravilla. Entonces, cuando nosotros podemos hacer resaltar toda esa belleza de colores, va a llamar la atención. Eso sí, vamos a tratar de que no distraiga mucho. Hay algo que se llama también la teoría del color. En eso de la teoría del color nos dice que los botones verde y naranja funcionan mejor. ¿Sí? Obviamente también dependerá de la marca que usted esté manejando. Algunos colores tienen que contrastar para asegurar de que esos botones se puedan destacar. Pero en la teoría del color, estos nos transmiten cierta información y esto está comprobado cómo funciona nuestro cerebro. Cuando usted ve un color rojo, ¿qué le está indicando ese color rojo? Le está haciendo una advertencia. Si bien es cierto, el rojo es motivo de seducción para que usted pueda llevar su mirada a ese color, también allá en el subconsciente le está diciendo, hey, ojo, cuidado, es un color que le da una tentación. Un color blanco le da o le genera serenidad, tranquilidad. Los colores pastel también le generan un poco de tranquilidad. Los colores amarillos le indican algún tipo de advertencia. Es decir, uy, ahí puede haber algo peligroso. Ojo con esa parte. Entonces, podemos utilizar un poco de esa teoría del color para que nosotros podamos contrastar con los contenidos que ya tenemos. ¿Qué más? El famoso blanco, ¿verdad? Agrega un espacio en blanco. Hay que incluir un poco de espacio en blanco que sea saludable alrededor de los botones de acción. Ese espacio en blanco adicional le ayuda a crear esa ruptura, es decir, que el ojo también descanse y pueda atraer la atención de nuestro visitante justamente donde nosotros lo queremos. Es una forma bastante limpia, muy sencilla de hacer que el botón se pueda destacar. Así que ojo con esa parte. Número 3, mantenga los llamados a la acción por encima del pliegue. Importante incluir el botón de llamado a la acción cerca de la parte superior del correo electrónico. Estamos hablando de sitio web, para que los usuarios nunca se lo vayan a perder. Eso hace que se aumente la escalabilidad de los correos electrónicos, porque necesitamos nosotros recibir esa información. Cuando nosotros recibimos correo electrónico, es decir, una mensajería directa, es porque realmente el consumidor, el cliente, el buyer, el público, sí necesita información que provenga directamente de quien la emite. Así que ojo con esa parte. 4, cuide la jerarquía de los llamados de acción. En algunos casos pueden tener vínculos, imágenes, y eso nos puede desviar, eso puede distraer a nuestros visitantes. El objetivo completo es el correo electrónico, ¿sí? Número 5. Hay que hacer una progresión natural. Las personas leemos de arriba abajo,
de izquierda a derecha, ¿sí o no? Entonces, ojo, vea que esto en la parte de publicidad, de mercadeo, en la parte tradicional, si ustedes tienen algo de curiosidad, yo sé que los periódicos, los matutinos, como las marcas que ya conocemos, el Diario de Hoy, Diario El Mundo, la prensa gráfica, inclusive Diario El Salvador, no tiene tal vez mucha rotación, pero hasta aproximadamente unos, ¿qué? 25 años eran los medios tradicionales por excelencia. ¿Por qué hago esta referencia? Nuestro cerebro está diseñado para ejecutar acciones de tipo mecánica. Entonces, si usted tiene, hagamos este ejercicio. Bueno, si usted no tiene ningún periódico, nunca lo ha visto, agarre usted el cuadernito donde está anotando la clase. Supongo que va a tener un cuaderno, alguna libreta o algo. Pero un cuaderno tradicionalmente tiene un espiral y tiene una portada. Cuando usted lo abre, es decir, cuando usted pasa la portada, la parte que queda a la izquierda es la que usted ve secundariamente. Lo que mira es lo que quedó en el frente, que sería a su derecha. Y luego usted mueve su cabeza hacia la izquierda. Voy a hacer este ejercicio para que se pueda entender esa parte. Dice que si nosotros tenemos acá el libro, vamos a hacer de cuenta el caso que aquí yo tengo este libro, yo tengo aquí la portada, y cuando yo paso la página, mi cerebro está procesando información, pero la parte principal es la que sigue aquí a mi derecha. Bueno, en este caso está al revés, pero aquí lo tengo a la derecha. Y esta, que es la parte izquierda, que para ustedes lo pueden ver a la derecha, pero es a la izquierda, esta página de aquí de la izquierda, en lo tradicional de marketing, de publicidad, esta parte tiene menos valor cuando alguien quería pautar. Entonces, si usted quería publicar un anuncio comercial, el periódico, ¿sí? El periódico tiene, es más o menos así, vea. El periódico entonces tiene el lado izquierdo y tiene el lado derecho. Lo estoy haciendo de la forma al revés para que nos vayamos ubicando. El lado izquierdo es el de menos valor. El lado derecho es el que tiene más valor. Es decir, se lo facturaban más caro. Porque nuestro cerebro procesa la información así, lo que me queda aquí a la derecha. Entonces, por eso muchas señales quedan así hacia la derecha. Posiblemente usted me vea al revés, entonces lo voy a hacer de este lado. Usted lo está viendo aquí hacia la derecha. Ahí es donde mi hemisferio empieza a procesar toda esa información. Es lo primero que se capta. No es que uno vea más con un ojo que con el otro. Simple y sencillamente, la programación que tenemos nosotros en nuestra parte neurológica funciona así. Por eso, si usted se da cuenta, aquí en la pantalla, para cerrarla, la crucita donde usted cierra el navegador está allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera la mayor cantidad de atención de la persona. Allá es hacia donde va el ojo. Y eso está comprobado, que si usted es diestro o usted es zurdo, así funciona. Entonces, estamos nosotros codificados de esa manera. Inclusive las señales de tránsito están ubicadas de esa forma. Los semáforos también, por una cuestión, especialmente para aquellas personas que tienen baja visión o que tienen algún problema de distinción de colores, que es una enfermedad conocida como el daltonismo. Esa parte de ahí arriba, ese es el rojo, amarillo y verde. Ajá, porque nuestro cerebro siempre va a ir a buscar el lado derecho, allá es donde tiene esa señal. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando
Y nos corresponde hacer el diseño de los sitios web y todas estas cosas, pero en este caso vamos a hablar de los call to actions específicamente. Vamos a tratar de situar aquí los botones más o menos aquí por este lado, el lado derecho, ahí donde llama la atención, que yo estoy viendo la pantalla y entonces mis ojitos van a llegar allá, ahí es donde estoy viendo. Yo ya ni veo cuando estoy moviendo el dedo, solo voy pasando, pero esa es la parte donde se va a situar mi vista, así que no pierda de vista a dónde debe de quedar ubicado. Esquina superior derecha, tal vez no tan esquinada, pero aquí donde pueda sobresalir ese call to action. Así que ojo con esa parte. Son datos importantes que nos van a permitir a nosotros tener éxito con los famosos botones de llamada. Para terminar de reforzar esa parte, vamos a ver qué nos dice la licenciada Laura. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otra clase más de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a darle seguimiento a los temas que hemos venido desarrollando que nos ayudan a llevar tráfico, ya sea a nuestra página web o hacia nuestra tienda en línea. El día de hoy hablaremos del call to action. Acompáñame. El call to action es una línea de texto o bien una imagen que invita al usuario a hacer una determinada acción. También son conocidos como CTAs o llamadas a la acción y pueden ser presentados en diferentes formatos. Por ejemplo, pueden ser presentadas a través de un botón, de una imagen, dentro del texto de un email o dentro del post de una red social. Pero sea cual sea el formato en que presentemos esos CTAs, el objetivo va a ser siempre el mismo y es invitar a los usuarios a que pasen a la siguiente acción. Y por supuesto, animarlos a que la cumplan. Una llamada a la acción puede ser casi cualquier cosa. Y puede ir desde descarga un libro, inscríbete al seminario, inscríbete a una videoconferencia, descarga el manual, descarga un video, ve un video, escribe tu comentario, etcétera. La clave de esta estrategia es adaptar los contenidos del CTA a los objetivos propios y al entorno donde van a aparecer estas llamadas a la acción. Por ejemplo, si eres propietario de una tienda en línea y tienes un blog, podrías hacer llegar tráfico a tu tienda a través de lo que publiques en el blog. Por ejemplo, podrías hablar o redactar información acerca de especificaciones de una tienda, de un producto que tengas en la tienda, y de esta manera, dentro de esa narrativa, puedes insertar un call to action que los invite a ir a tu tienda a disfrutar de un porcentaje de descuento en un producto en particular. Y bien, es así como hemos finalizado la clase del día de hoy. No olviden incluir una estrategia de call to action en su estrategia de inbound marketing. Los espero en una próxima clase. Gracias, mi estimadísima. Entonces, veamos, con eso vamos a cerrar todos estos contenidos de nuestra semana número 2 o de la sección número 2. Lo he hecho de esta forma guiada para que no se me vaya a quedar usted atrás y por supuesto que planifique cómo vamos a hacer todos estos laboratorios que tenemos. Hay tiempo, no los estoy presionando yo para que usted lo vaya a ir a hacer ahora en la noche, pero uno puede ser ahora, por lo menos, si no lo he hecho. Sí, ahí tenemos el laboratorio número 4, después va el 5 y después va el 6, por lo menos el número 4, ahí tómese usted su tiempo para que pueda tener un mejor control sobre las actividades que usted tiene que desarrollar y también, fíjese bien, que esta es una, es algo que yo se lo voy a agradecer. Si hay algo que no le ha quedado del todo claro, que usted lo pueda traer y compartirlo conmigo en la clase con la que vamos a cerrar mañana. Pero considero muy, pero muy importante hacer énfasis en esta parte denominada como el plan de contenido.
Vamos a ver, ¿qué es esto del plan de contenido? Excelente, Carlos. Muy bien, vamos a seguir ejemplos así como los de Carlos. Adelante con estos laboratorios, no dejemos que se nos acumule el trabajo. Por otro lado, nosotros lo vamos teniendo más fresco. Veamos. Hablar de plan de contenidos se refiere a que yo me senté un día donde yo me sentía muy confortable para poner todas mis ideas en orden para echar a andar. Le voy a hablar desde ya a una campaña de contenidos. Póngale nombre, campaña de contenidos o los contenidos del último trimestre o los contenidos de fin de año, pero póngale nombre. Usted debe de organizarse adecuadamente para que pueda encontrar a dónde tiene su material. Entonces, este plan de contenidos no es algo que vamos a hacer de una forma accidentada o algo que me apareció como por obra divina, ¿verdad? Tuve una iluminación o fui raptado por los extraterrestres y ellos me revelaron a mí información privilegiada. No, por favor, tomémonos el tiempo, el espacio adecuado. Cada quien tiene o debería de tener un lugar a donde puede pensar y darle forma al pensamiento para el inbound marketing. Yo no se lo voy a revisar, por supuesto, esto es algo muy suyo. Esto es un documento que puede estar escrito así en Word, como quiera, pero tiene que estar escrito, puede estar escrito en un cuaderno. No use servilletas, por favor, ¿verdad? Porque alguien la puede utilizar más adelante y pierde usted su valiosa información. Pero un documento muy suyo puede ser una presentación de PowerPoint, donde usted va a resumir primero cuál es la situación del mercado. Hey, mire, licenciado, pero ¿y dónde va a sacar la situación del mercado? Es que usted va a hacer un análisis del mercado. ¿Se recuerda que hablamos de investigación de mercado? Ay, sí, ya me acordé. ¿Y qué es lo que va a ir usted a investigar en el mercado? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por, para, por qué, a quién? Todas estas variables. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo ahí afuera relacionado con mi marca, producto o servicio? Voy a determinar yo quién es mi competencia directa, quién es mi competencia indirecta. Ayer le puse el ejemplo de la comida para mascota. Le dije, hasta la abuelita, hasta la ama de casa, cualquiera que dice, ay, yo le voy a dar las sobras a mi mascota, a mi perrita, a mi gatito. No, si yo las sobras le doy, hasta ellos se convierten en una competencia indirecta. Todos esos elementos forman parte de la situación del mercado. Las famosas 5 P del marketing aplicadas también a la competencia. ¿A dónde está ubicado? ¿Quiénes son los que lo venden? ¿Quiénes son los que lo compran? ¿Cuáles son los precios? ¿Cómo vienen las presentaciones? Las presentaciones incluyendo los tamaños, los envases, etcétera. Situación de mercado. La otra, ¿cuáles son los objetivos que usted tiene? Aquí le llamamos los objetivos de la empresa. ¿Se recuerda que le dije que hiciera un plan estratégico? Haga el plan estratégico, porque vamos a hacer un plan de contenidos. El plan de contenidos viene del plan estratégico. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos de la empresa? No me vaya a poner, es que yo lo que quiero es ser millonario, por supuesto, pero esa es una aspiración, ese no es un objetivo. Recordarle, usted puede trazar los objetivos con la famosa metodología SMART, y no que sea famosa porque yo me la haya inventado, sino que ya existe. Objetivos que son específicos, que son medibles, que son alcanzables,
que son realizables y que están definidos en un tiempo específico. Y son los objetivos. Entonces, un objetivo puede ser tener una participación de un 20% del mercado actual. Como usted ya vio cuál es la situación del mercado, usted ya puede hablar en términos de porcentaje. Por eso le estoy poniendo yo ya aquí un porcentaje. ¿Cuántos objetivos pueden ser? Mire, si queremos hacer un plan de contenidos muy profesional, le recomiendo un objetivo general y tres objetivos específicos. Si el objetivo general es lograr una participación del 20% del mercado, los objetivos específicos serán participar mediante contenidos en las redes sociales. Eso me va a permitir alcanzar el objetivo general. Segundo objetivo específico, introducir precios bajos para captar a público diverso, por mencionar alguno. Y el otro tercer objetivo específico podría ser hacer una estrategia de guerrillas incursionando en mercados cautivos por la competencia, por mencionar algo. Así usted va a lograr ese objetivo general, que es lograr una participación del 20% del mercado. Se lo estoy poniendo fácil para que usted pueda. Mire, esto no es fácil, perdone la palabra, realmente no es fácil, porque si fuera fácil todos lo pudiéramos hacer, y no es cierto. Pero se lo estoy facilitando con la experiencia y con los estudios que yo tengo para que usted los pueda realizar. Por supuesto, estos pueden ser moldeables, pero así, a grandes rasgos, podemos hablar de un objetivo general y tres objetivos específicos. ¿Cómo pretende alcanzarlos? Esto está referido a la estrategia. Entonces, ¿cuáles van a ser mis estrategias? Y ahí yo empiezo a enlistar las estrategias, es decir, el caminito, las actividades que yo voy a desarrollar para poder alcanzar los objetivos. Entonces, uno de ellos podría ser generar contenido de calidad para poder atraer o para poder captar a los clientes utilizando las redes sociales. Ajá, ok, ese es uno. ¿Qué otra estrategia va a hacer usted? Si da para eso, por supuesto. Ahorita estoy hablando así, muchas generalidades, porque desconozco las actividades propias de ustedes. Realizar degustaciones en lugares donde se van a pasear las mascotas los fines de semana. Y cada quien en su lugar, ¿verdad? Yo voy a ir aquí al Bicentenario porque los domingos de 8 a 10 de la mañana andan varios vecinos, amigos, conocidos que llevan a sus mascotas a pasear porque a esa hora no está muy caliente el suelo y andan corriendo con sus mascotitas. Entonces ahí voy a llevar unos poquitos de comida, no en una bolsa genérica, sino que voy a hacer unas muestras bien bonitas con marca, con mi nombre, con etiquetas, con mi nombre del sitio web, con mi correo electrónico, con mi dirección, con mi fanpage, con dónde me puede encontrar. Ese es el objetivo, llevar esa degustación. Perdón, esa es la estrategia. Entonces voy a hacer esa degustación. Esa es una estrategia, ¿sí? Todo esto lo estoy hablando de una forma física, pero que tiene que ver con la parte digital. ¿Por qué? Porque yo lo voy a publicar y voy a decir, el domingo estaré en el Parque Bicentenario y estaremos regalando muestras. Llega con tu mascota, con tu mejor amigo, consiéntelo.
Hazlo parte de nuestra familia y dale alimento de calidad. Vaya, ya le hice el comercial, mira, estaba ya animado me quedó. Entonces, toda esta información, todo esto, por eso se llama plan, debe de servirle como referencia a usted y a todo el equipo. Todo el equipo, si es usted solo, usted es todo el equipo para entender, respirar, vivir, comer, transpirar y dormir ejecutando la campaña de una forma alineada. ¿Qué es esa famosa alineación? Que nosotros vamos a seguir este orden. Si se da cuenta, esto es lo que nosotros ya empezamos a ver y que terminaremos mañana con la última clase de esta semana. Lograr la captación. Ese personaje extraño va a dejar de ser extraño cuando llega a ser un visitante. ¿A dónde lo puedo captar? Acuérdese del embudo, del famoso tofu, blogs, redes sociales, SEO, SM, webinars. Hey, hágate un videíto, ebooks, videos, podcasts. Al visitante, posteriormente, yo lo voy a convertir con qué, lo que acabamos de ver, el famoso botón CTA, ¿sí? Call to Action, una landing page con formularios y vamos a tratar de capturar a aquellos que son los líderes, aquellos que tienen bastantes seguidores, que influencian a otros. ¿Para qué? Para que esa conversión se transforme en venta. ¿A través de qué? Correos electrónicos, conversión de leads, herramientas de Customer Relationship Management, y ya aquí lo convierto yo en cliente. Y aquí me doy por vencido. Ah, me hace falta algo. Yo no quiero vender una sola vez. Yo quiero tener a este cliente como mi aliado comercial. Y aquí es donde yo voy a lograr lo que llamamos fidelización. Aquí es donde él o ella se va a convertir en alguien asiduo a mi marca. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de contenido de interés, otra vez utilizando otros call to action, correos electrónicos, el cross-selling, porque este cliente se va a convertir en un lead que más adelante va a ser un prescriptor. ¿Qué es un prescriptor? Es aquel que va a hacer alarde de la marca, de mi producto, de mi servicio. Así que yo espero que usted sueñe con este contenido, que vaya haciendo su plancito. Es bien interesante generarlo porque aquí es donde de verdad decimos, se vale soñar. Y usted iba a poner en el papel o en su maquinita ese plan, diseñelo, no pierda el tiempo porque las ideas de repente se nos van y yo no sé qué, y era lo que dije que iba a hacer, ya no me acuerdo, anote las cosas, si usted va en el bus, va manejando estaciones, diga, hey, acabo de ver esto, anótelo y después usted lo va a convertir en el plan, ahí lo va a materializar. Me quedo hasta ahí. Y mañana vamos a continuar con ese plan de contenidos. Yo me emociono realmente con el plan de contenidos porque también vemos esto en gestión de proyectos. Y yo le quiero dejar este valor agregado, este contenido especial para que usted también se entusiasme y que le dé forma a su inbound marketing. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado todavía unos minutos adicionales. Y nos veremos la próxima clase mañana, siempre en este mismo canal.